Acuérdate que está baja el agua. O sea, cubre poco. No te vayas a comer la tierra o te tuerzas el cuello como cada año. Ya te digo yo. Está fresquita. Mamá, yo también quiero comprar. El próximo día te traes el bañador, Cora. Y la toalla, porque el papá no tiene ni toalla para secarse ahora. Te vas a morir de frío. Mirad qué pintaza que tienen. Las ciruelitas estas que salen de este árbol ya están preparadas para coger. Y vamos cogiendo a medida que vamos queriendo, pero así no se ponen malas. Cojo esta. Mala otra de la cubierta. A ver cómo es por dentro. Enseñale a los tutis. Madre mía, vaya pinta, ¿eh? Llegar de un paseo a la playa. Y aquí a la sombra del arbolito. Que nos da fruta, además. Qué generoso. Nos da fruta y encima sombra. Por eso hay que regarlo. Cada día. A ver, un poquito más de carne. Echar un poquito más de carne. Madre mía, la Cora. Venga, sí. Vaya hamburguesas que hace, la niña. La cocinera. La cocinera. Hoy sí que tenemos papel de horno. La otra vez os lo enseñamos con film de ese. Bueno, que también va bien. Si ya, no, pero no es lo mismo. Y es mejor el papel de horno, más sano. ¿Es comprar carne picada? Yo por un kilo le echo unos 150-200 gramos de pan rallado y dos huevos. Por cada kilo 100, da igual. De carne, que hay 400 de... Sí, hay un kilo 100. De cerdo y 700 de ternera. Hay un kilo 100, sí. Más o menos. Eso es para los pies, lo de las maderitas. Muy bien. Qué bien lo haces. Anda que no. Cuidado, uy. Cuidado las barras, ¿vale? Pip, pip. Buenos días, familia. Este vlog es un poco raro, porque iba a grabar ayer y al final no grabé, porque uf, estaba colapsada ya. A veces me juntan un montón de clips y digo yo, espérate, Sandra, ordénatelos y luego sigues grabando. Por cierto, tengo ahora en la peluquería, pero es que mi peluquería es tan buena que se satura y no tiene horas libres hasta aquí casi 2 semanas. O sea, y encima me quería hacer queratina y color, y es que para queratina dice que no, hasta el mes que viene no tiene horas. O sea, un mes entero, por Dios. Así que voy a tener que hacer el color y luego la queratina, que eso es un rollo, porque luego se oxida con la queratina el color. En fin, pero bueno, me haré lo que tenga disponibilidad, porque yo solo quiero ir a ella. Ya veis que gracias a ella tengo un pelo súper sano ahora. Y así que nada, me esperaré. Así que acostumbrados de mis canas durante unos días. Yo no me queda otra, es lo que hay. Uy, Cora, ¿cómo vas a bajar de ahí? Tienes que bajar de culo. Así, ¿no? ¿Cómo ha subido? Igual que ha subido. Así de culo, muy bien. Pues nada, que acabo de llamar ahora mismo a la policía porque estaba pasando. ¿Puedes? No. Ahí, ahí, agárrate ahí. A ver, voy. Mírala. Un boca en el culo que te voy a dar. Ven, anda. Es que aquí no tienes para agarrarte, para bajar. No, no hay sitio. Bueno, pues eso, que... No, por ahí sí que puedes bajar. Quiero hablaros, pero es que están aquí haciendo unas obras y... No hay manera. Os explico. A ver, yo contaros, las que no me conocéis, soy una persona que voy bastante empanada. O sea, sobre todo cuando voy conduciendo, voy tan concentrada en la conducción que no me doy cuenta de todo el alrededor, ¿sabes? O sea... Voy súper concentrada en lo que es la señalización, la conducción y todo. Si ya de por sí me cuesta muchísimo cuando camino y tal, por ejemplo, fijarme en mi alrededor me cuesta mucho, o fijarme en las personas que pasan, que de hecho siempre he tenido la cosilla de que no saludo por la calle ni nada, porque es que no veo a las personas. O sea, es como si fuera un caballo que va con esto puesto, ¿sabes?
y no veo nada más. Y esto me ha pasado de siempre, toda la vida. ¿Vale? Teniendo esto en cuenta, hoy iba con... Bueno, de hecho, además, un apunte más. A la gente le digo, si no te saludo por la calle, salúdame tú a mí, avísame, porque ya, entre que no veo de lejos, que soy miope conduciendo, sí que llevo gafas. Digo, y que voy muy, muy empanada. O sea, no te ofendas, no es que no te quiera saludar, es que esto me ha pasado de siempre. Bueno, la gente que me conoce lo sabe. Bueno, la cuestión es que iba conduciendo por una calle de aquí donde estoy yo ahora. Y era una carreterita normal de dentro del pueblo, ¿vale? Y bueno, iba ahí conduciendo tan tranquila y tan tal. La carretera se tenía que ir a 40 máximo. Pues yo iba a 30. ¡Mira tu tip! Muy bien. Iba a 30 además. Sí, estos son las tapitas de los... Caracolitos. De los caracoles, de las caracolas. Bueno, pues eso, yo iba a 30 y además me fijaba porque estaba... hay muchos resaltos y bueno, pues claro, Cora bota un huevo cuando hay resaltos, entonces pues iba todavía más lenta de lo permitido, ¿no? Bastante más lenta. Bueno, la cuestión es que de repente me encuentro una pedazo de cámara a modo trípode, o sea, claro, estaba apuntando al carril donde yo iba, a la carretera donde, por la dirección que yo iba, de cara, y veo que como si me hiciera una foto, porque estaba en, o sea, tenía el foco, ¿vale? Y tenía una lucecita roja y de repente cuando yo paso es como que ha hecho una foto y se ha puesto verde y luego otra vez roja. O sea, digo, pero a ver, o sea, ¿esto qué coño es? ¿Sabes? O sea, yo flipando y me he sentido como súper intimidada. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Sabes? Es verdad que al lado había una obra. Y digo, una de dos. O es un radar. Era de la obra que estaba controlando la obra en sí. O es un radar que estaba ahí haciendo fotos a diestro y siniestro, o sea... La cuestión es que me he sentido súper intimidada, me he rayado muchísimo. He ido a mirar a ver si teníamos alguna multa o algo, aunque bueno, seguramente que no se vería en ese caso. Pero me he quedado mirando online a ver si teníamos algo, no había nada. Y bueno, o sea, no me he quedado tranquila y he llamado a la policía de aquí, del pueblo de aquí, y le he explicado. Digo, bueno, a ver, digo, no sé si estoy llamando al sitio correcto, digo, pero me ha pasado esto y me gustaría pues dejar constancia. Y bueno, yo qué sé, digo, explicadme de qué es esta cámara, ¿sabes? Que yo qué sé, me he sentido intimidada haciéndome una foto ahí de frente cuando yo iba a mi velocidad y todo. Y bueno, me ha dicho que hace poco se legalizaron los radares de cara, porque dice que antes no era legal, pero de todas maneras, en teoría no tendría por qué ser un radar, que igualmente lo va a mirar. Dice que se va a pasar la patrulla por ahí cuando tenga un ratito. Yo le he dicho que a ver, que no es algo urgente ni que nada, simplemente quería solicitar información por eso, ¿no? Y dice, no, pero es que sí, porque nos van a llamar todo el mundo, dice, preguntándonos lo mismo. Dice, así que es mejor mirarlo. Dice, a ver qué dice, lo de que sí que es verdad que hay una obra al lado. Digo, sí, sí, exactamente. Digo, hay una obra al lado. Dice, a lo mejor es de ellos. Digo, bueno, vale, digo, nada. Digo, simplemente era esto, asegurarme y avisar y tal, sin más. Dice, no, dice, te agradezco que hayas llamado. Dice, porque... es eso, que van a llamar todas las personas que pasen por ahí seguramente a preguntar. Digo, bueno, vale, nada. Es verdad, o sea, me ha ido bien, o sea, por una vez en mi vida he solicitado información de algo. Yo normalmente lo dejo estar y luego me quedo pensando en plan, ya verás, pues no, esta vez me he querido quitar la preocupación de encima y ya está. Porque luego estoy rayada en plan, buah, verás como me hayan puesto una multa y encima que no sea, no. No es una multa que yo me merezca, porque yo iba bien. Que yo siempre acato las normas de circulación. Dice, no te preocupes. Dice, además, si tú ibas a la velocidad permitida y todo, dice, por mucha foto que te hayan hecho, dice, no hay más. O sea, tú estabas haciendo las cosas correctas y ya está. Digo, bueno, pues nada. Pues nada, eso. ¡Corita! Estamos aquí, que nos hemos venido. Esta vez nos hemos cogido otro sitio. Estaba cayendo como chirimiri, yo le llamo así, que son gotitas, un poquito, pero ha parado, ya no llueve ni nada. Y pues está muy a gustito, la verdad. Está, pero una temperatura ideal. La verdad es que me he puesto esto porque teníamos un poco de frío y Cora también, pero así se está muy bien, muy a gusto, de verdad. Es que para mí esto es, o sea, es una manera de resetearme, no sé. ¿Sabéis cuando el ordenador se satura? Y lo tienes que reiniciar, pues para mí venir al mar y dar pasos por la naturaleza es una manera de irme reiniciando cada día. Ya os digo, cuando os expliqué el tema de ir al psicólogo y todo eso,
no, ya comentaba, no, dice, no, es que esté mal, yo estoy muy bien, me siento feliz, me siento tranquila, no tengo ansiedad, todo bien. Pero es verdad que en mi día a día, si paso momentos de estrés por cosas mías, cosas que a lo mejor tú nos desestresarías, pues esta es mi manera de resetearme y no saturarme mentalmente. Y bueno, cada uno encuentra sus maneras de resetear. De aquí poco tendré de nuevo visita y bueno, a ver, seguiremos con el estudio que me tengan que hacer. A ver qué tal. Pero ya os digo que es eso, que seguramente que haya una parte genética pues que esté ahí, ¿no? La cosa. Pero nada, pues eso, que también, bueno, respecto a esto, hay algunas personas que, claro, por desconocimiento se piensan que tener autismo es no hablar nada, ni comunicar, y no es así. O sea, hay muchas personas que tienen autismo que comunican. De hecho, Sara habla mucho, lo que pasa es que la cámara le frena, le corta la cámara. A mí antes también me cortaba, lo que pasa es que yo llevo tantos años hablando aquí que ya es como que, vamos, estoy más que acostumbrada a hablar a cámara. Pero bueno, hay muchas personas que tienen autismo que hablan perfectamente, se expresan perfectamente, no tienen nada que ver. Mira, por ejemplo, Noemí misma, que es instagramer, o sea, tiene una cuenta en Instagram, pues hace un tiempo también le diagnosticaron autismo y ella se comunica a la perfección en sus vídeos, en sus stories, en todo, que no tiene nada que ver. Hay mucho desconocimiento en este tema y por eso hay muchas personas que no están diagnosticadas por este mismo motivo. Porque hay mucho desconocimiento, hay la falsa creencia de que por tener autismo no hablas, no te comunicas, y no, o sea, hay muchas más cosas que son indicativos de autismo, que es un autismo muy leve, pero que está ahí, y las personas que lo padecen pues tienen su parte de sufrimiento, ¿no? De padecerlo. Yo la verdad es que no soy... cuidado con la que están metiendo el pelo en la arena. No soy profesional de esto ni nada, pero es verdad que hablando con profesionales y tal, sí que me han dicho que, a ver, hay una parte genética y es posible que, es bastante probable que haya algo porque, bueno, por temas familiares, el diagnóstico de Sara y todo eso, pues probablemente haya... Hay muchas papeletas, la verdad. Y claro, yo también, sobre todo, me lo quiero mirar, no solo por encontrar respuestas, sino para que mis hijos tengan... Vayan... No, hoy no, Cora, aquí hay muchas olas, hoy no. Mis hijos vayan preparados por si que van a tener hijos y tal, por si se quieren hacer ellos pues un estudio genético, pues entonces ahí sí que habría que mirar. Porque la verdad que también el psiquiatra de Sara le dijo que probablemente habría que hacer un estudio genético. Porque a nosotras, por ejemplo, lo tenemos, si yo lo tengo también, pues sería leve, como Sara, que lo tiene muy leve, y pues es una gran suerte. De hecho, además, yo si lo tuviera hasta me sentiría orgullosa y todo, porque yo me soy feliz tal y como soy, ¿sabes? O sea, no quiero ser de otra manera. Pero está bien saberlo, y hay personas que no le pueden coger tan leve, ¿sabes? Además, el autismo, Sara, porque tiene un orden en su día a día, tiene unas cosas que, bueno, pues una serie de cosas que hacen que ella esté bien, pero si esa serie de cosas no se hubieran seguido, no estaría bien y probablemente estaría con medicación, ¿sabéis? De hecho, yo he estado con medicación cuando estaba bastante desregulada, así que es un tema que es complicado. O sea, hay que estar en este mundo, en esto, o sea, metido en esto para entenderlo, ¿sabes? Muchas veces pasa esto, ¿no? Que si no estás metido en una cosa, no lo acabas de entender, pues en este caso es así. Que por cierto, Sara os ha hecho un house tour de donde está ella alojada. Está súper contenta. De hecho, hace un ratito estaba hablando con ella. ¡Cora! Es que mira, está. Hace un ratito estaba hablando con Sara. No, ya te he dicho que no. ¡Qué niña! Hace lo que le da la gana. Porque hay muchas olas y te vas a meter ahí dentro. Y no hace día de bañarte. Y pues eso, que Sara os ha hecho un house tour de donde está alojada, que está súper contenta, que hace un ratito estaba hablando con ella. Pobreta, que no sé, que dice, ay, os echo de menos. Ayer Eros, le entró como un poco de bajón, que la echa de menos. Eros tiene como una conexión especial con Sara, que es súper bonita. Es extraño, pero es real que hay personas que tienen como un lazo invisible. Y Sara y Eros tienen ese lazo tan bonito. Que también con los otros hermanos, pero es diferente. Es más intenso ese lazo, de verdad. O sea, es una pasada cuando lo ves corita. Es que ya os digo yo, ¿eh? Ya os digo yo.
Bueno, ya habréis visto que ayer se metió Cristian, pero es que hoy no hace día. Estaba con la misma idea, pero es que hoy no hace día. Y nada, pues eso. Que ahora os voy a enseñar el house tour de Sara y os grabaré un poquito más del día. Que, ¡ay, qué bonita que es esa! Que muchas veces pues es eso, corto al mediodía, porque es que por las tardes, ¿sabéis qué pasa? Que damos un mini pasito y luego ya estamos toda la tarde en el parque con los amigos. Yo hablo con quien esté por ahí, con las madres que hayan por ahí o padres. Y claro, yo ahí no voy a grabar. Luego ya veamos con el tiempo justo para llegar a casa, para ducharlos, para hacer la cena, cuento dientes y dormir. O sea que es que es muy sota caballo rey. Y grabar todo eso es como que no le veo sentido. No le veo sentido porque... ¡qué guay! Los niños se tiran. Esto es una concha súper erosionada. Los niños se tiran un montón de horas en el cole y nada más falta que su madre esté todo el día con la cámara después al salir, ¿sabes? Si tengo la opción, si no tuviera la opción, vale, pero si tengo la opción de grabar por la mañana, pues yo aprovecho esa opción y dedicarme 100% a los niños, porque salen con una gana de explicarme cosas que es que no paran, no paran, no paran de explicarme cosas que son cosas suyas, de vivencias suyas que no procede a explicar aquí, a no ser que sea una experiencia que se pueda compartir, pero hay cosas pues que no hay que compartirlas porque son cosas de ellos. Sin más, yo sé que me entendéis, pero a veces me da la sensación de que digo, jolín, es que solo grabo por las mañanas, no grabo otras cosas, pero bueno, yo sé que esto lo comprendéis perfectamente, pero me quedo pues más tranquila contándoos, ¿no? Mamá. Ya está, ¿no? Ya. No, mira, te tienes que expulsar detrás, ponte de espaldas. Uy, ya verás cómo me equivoco y se ponga el otro de arriba. A ver que te dé bien. ¿Ya? Sí. Pero no pises ahí, que yo te llevaba. Puerto. ¿Un puerto son los barcos? Sí. ¿No es donde? ¿Dónde los barcos? ¿Dónde están? ¿Dónde se, qué, son, ¿dónde se guardan los barcos? Sí. Es como un parking. Sí. De barcos. Sí. Y bueno, no solo barcos, hay lanchas. Veleros. Veleros no. Sí. Los veleros son los que tienen el palo así hasta arriba, que sueltan la vela y entonces se mueven con el viento. Aprovechan el viento. No, ojalá que me meta aquí y tú me coges. No, hombre, no, ni de broma. Que ahí te caes, hombre. Empezamos con el tour de mi habitación. Ah, bueno, he cerrado. Y al entrar tenemos un lavabito, ¿vale? Puerta. Y tenemos aquí la tijita, un espejito todo guapo. Bueno, son enchufes, está bien para agarrar el móvil. Cerramos la puerta para dejar las toallas, un punto muy bueno. Una ventana que da afuera, o sea, literalmente está la gente por ahí paseando y suerte que hay como unos plastiquitos que tapa, pero en verdad se podría ver, ¿vale? Si se quita. Pero bueno, está bien. Bueno, aquí te dejan como... para limpiar. Que esto no tiene nada para limpiar, pero es plástico. Pero bueno, te lo dejan por si tienes imaginación y pones una toalla debajo o algo, ¿no? Gente lista. Vale, aquí un váter, todo flying. Vale, aquí la ducha. Pim pam, funciona bastante bien. Locurita. Aunque se sale el agua un montón, pero va bien. No, hostia, está. Y así es el lavabo. Un poco pequeño, pero bueno, es lo que hay. Soy la única que tengo lavabo propio. Estoy agradecida. Apagamos la luz, que si no, la luz está cara. Vale, un local cerrar, pero. Vale, qué miedo. Vale, qué miedo. Vale, interruptor, ¿vale? Para esta luz aquí, pim pam. Nos encontramos aquí ya a la entrada de la habitación. Es tope grande, ¿eh? Vale, por aquí tenemos espejito.
aquí nos encontramos un armario que hay aquí un poco de para jugar badminton y una pelota de vóley. Aquí mesita con silla, un cojincito por si no sé, no se puede comer, pero ok. Pero bueno, un escritorio, me han robado la silla de mi habitación. Un escritorio de cajones y todo, ¿eh? Está locura. Muy, muy, muy locura. Es bastante, 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 bastante chulo. Luego y aquí, las habitaciones que yo estoy sola ahora porque mi compañera se ha ido porque quiere estar con sus amigos. Y por mí, perfecto, porque así estoy sola de habitación. Y bueno, pues aquí duermo yo. La maleta está un poco desastre porque no me da pereza ordenarla. Aunque dentro de poco me cambio de habitación, pero igualmente estaré sola. Así que bueno, este es mi tour. Muy bueno tener enchufes cerca de la cama porque pasas el enchufe por aquí y ¡pum! Llega esto a la mesita. Pero bueno, muy, muy bonito. Estas escaleras están muy guapas así. Parece así de rural. Y bueno, me despido. Esta es mi habitación, ojalá no me cambien, pero me cambian porque viene otro grupo. Y bueno, que os vaya bien tutis. Os quiero. Bueno, familia, pues ya hemos llegado a casa. Estoy aquí, que he hecho, mirad. Estoy haciendo... Voy a hacer como una ensaladilla rusa, pero casera. Porque el otro día comieron en el comedor y comentaron pues que algunos, solo algunos les apetecía. A Eros el tema de la ensaladilla rusa y ingredientes que no le gustan. Así que lo que voy a hacer es que los que no le gustan los voy a dejar aparte. Porque aunque no coman hoy en casa, seguramente que sobra algo para la cena. Y a él es que le encantan estos platos que tienen así verdurita. Le encanta. Así que como siempre hago de más. Pues le encanta que le guarde cuando hay zanahoria, judía verde y todo esto. A Eros le encanta. Así que rollo el atún. Voy a poner, en vez de alioli, en vez de mayonesa voy a ponerle alioli, que les gusta más. Lo voy a hacer aquí. Cora, mirad, ya me ha pelado los ajos. Y yo, que voy a poner ahora la patata, pero lo pongo después porque como eso tarda más en hacerse, pues ya está. Que he estado cortando la judía verde. Yo lo hago súper rápido porque las voy lavando y cojo puñados y voy cortando el culo todos de golpe con unas buenas tijeras bien afiladas. Les corto el culo todos de golpe a puñado y luego crac, 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 crac y tiro los culos y así voy. Así se limpian súper rápido. Y nada, y bueno, que voy a seguir, voy a ver si pillo a mi abuela y hablo un rato con ella mientras estoy cortando esto. Bueno, mirad qué rico, esto es la base, como yo le digo. Y bueno, aquí les he dejado a Cristian y a Roy para que se pongan. Y el alioli está en la nevera. Mirad qué delicioso plato me voy a comer yo. Madre mía. Me voy a poner las botas. Bueno, familia, que había... Estaba aquí editando el vídeo. Y ahora estaba escuchando el tour que había hecho Sara porque no lo había oído. O sea, no lo había visto sin voz, a ver cómo era y tal. Y porque ella ya nos había grabado uno en horizontal. Y debía grabar en vertical y nos había grabado uno para nosotros. Dice, te voy a grabar uno en vertical para que lo vean los tutis. Y bueno, me partió de la risa con Sara. Las cosas que dice, me parto de risa. Ay, la verdad es que está muy apañado, está súper bien el sitio donde está. Por ahora no han cambiado de habitación, no sé, a ver qué pasa al final, pero ya está súper a gusto, eso es lo que importa. Y nada, y eso, que muy bien, que muy contentos, oye, tiene todas sus comodidades, además comida, está comiendo súper bien, tienen en cuenta sus alergias, que eso es mega importante, y bueno, estupendo, estupendísimo. Que por cierto, he estado antes hablando con mi abuela un ratito, que es que no me gusta llamarla por las mañanas porque se piensa que es propaganda, y le cuesta cogerme el teléfono. Pero es que por las noches, tarde noche, estoy yo tan rendida o tan ocupada con los niños que no me gusta hablar tranquila. Así que bueno, pues nada. Ahora ha venido Cristian, ha comido, se ha metido en la cama con Cora, que ya estaba dormidita y yo la había puesto a dormir.
Y sigue durmiendo, ya digo que se pega una siesta la tía que no veas, que se queda súper a gusto. Así que bueno, pues nada, voy a acabar de editar. Espero que os haya gustado, apoyad mucho el vídeo si os gusta. Y bueno, más que nada por el detallito que ha tenido Sara al grabaros su mini casita que tiene ahí. Que si no fuera porque tuviera cocina, tendría de todo. Está súper apañado, aunque bueno, es lo que dice, no se puede comer ahí, no dejan. No sé para qué tiene mesa. Bueno, pues si quieres, no sé, la verdad, es que si lo piensas, bueno, si quieres ponerte a jugar a juegos de mesa o algo. Bueno, pues bueno, que os mando un beso gigante. Ya sabéis que me ayudáis mucho con un like. Suscribiros al canal si no estáis suscritos, que es totalmente gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.